Buenos días, gracias por conectarse temprano. Jocelyn López. A esperar unos minutos. Buenos días. Bienvenida Diana Araceli. Ahorita les comparto pantalla, ya que empiecen a conectarse algunas más personas, algunos más de los alumnos. Ya están ingresando más.
Buenos días, Irene Espinosa, bienvenida. Diana Araceli, Jocelyn y a Figueroa de León, creo dice. Buen día. Stephanie, es Stephanie. Esperamos un momentito que se vayan conectando. En un momento les comparto pantalla. Buenos días. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. Muchas gracias. En un momentito iniciamos sesión, nada más vamos a esperar un momentito que se vayan conectando más alumnos. Una disculpa de antemano por el cambio del horario, fue un cambio ayer ya tarde de último momento, pero les agradezco bastante que hayan se hayan sobre todo estado al pendiente y se hayan ya conectado. Muy amables de su parte a todos. Un momentito les comparto pantalla, nada más estoy esperando que se conecten más personas. Ahorita tenemos un total de 16 alumnos conectados. Son las 7 en punto. Les agradezco a todos los que ya se conectaron. Habla muy bien de ustedes. Como alumnos son muy seguramente de los más responsables en la materia y en las clases que ustedes están llevando en la universidad. Se agradece mucho su puntualidad, sobre todo por ser tan temprano a las 7 de la mañana. Aumentamos un participante más a 17. Las 7:01, un minuto más e iniciamos a las 7:02. Bienvenidos los que se están agregando, ya tenemos 19, recién se acaban de agregar dos personas más. Aumentamos a 20. Bienvenidos a todos. En un momento les voy a compartir ya mi pantalla. Me dicen si ven mi pantalla. Ahí estoy ya compartiendo pantalla.
¿Sí ven ya mi pantalla? Sí, ya se mira, profe. Sí. Muy bien. Profe. Muchas gracias. Un momentito porque tenía prendido el radio y se quedó encendido. Un momentito, lo voy a apagar e iniciamos. Listo, una disculpa por eso. Vamos a iniciar, jóvenes. Bienvenidos a la materia de comercio y negocios electrónicos. Soy el ingeniero y máster en ingeniería industrial, Óscar Castañeda Delgadillo, para servirles. Estaremos acompañándolos durante 9 sesiones. Esto significa durante 3 sábados consecutivos. El primero de ellos es el día de hoy, agosto 22. La segunda sesión será en 7 días, agosto 29. Y la tercera sesión, o la tercera clase con las últimas 3 sesiones será en el 5 de septiembre. Entonces, bienvenidos a la materia. Les agradezco a todos los ya conectados su puntualidad. Tenemos un total ahorita de 25 participantes, muy amables. Les ofrezco una disculpa, les pido una disculpa a nombre de la UNET, Universidad del Norte de Tamaulipas, por el cambio repentino de horario el día de ayer. Hubo algunas comunicaciones que un grupo de alumnos estuvo entablando con rectoría, y rectoría a petición expresa, como les comenté ahí en Classroom, hizo a bien cambiar el horario en lugar de ser a partir de las 4 de la tarde, que fuera a partir de las 7 de la mañana. Al parecer tenemos un grupo nutrido de trabajadores en esta materia, y es importante, la universidad siempre está al tanto de mantener la satisfacción del alumnado, de tal manera que aprovechen en la mayor medida las clases y que se puedan conectar y estar a tiempo en todas las actividades que se programen. Un comentario importante, como hay un grupo numeroso de trabajadores, ayer estuve checando en Classroom la actividad 1 que les envié, que es un cuestionario. Sí me di cuenta que el 86% de los que contestaron son alumnos trabajadores. Es de esperarse porque la cuestión lo que es el programa ejecutivo de Únete está diseñado precisamente para personas como de esa naturaleza, de ese perfil, que son alumnos trabajadores. Y obviamente pues las materias de en fin de semana se les acomodan de manera bastante bien, aunque hay algunos que trabajan en sábado e incluso en domingo. ¿Okay? Ahorita voy a dar inicio en el PowerPoint. Nada más me voy a dar a bien abrir la actividad que ya les había encargado, donde todos estuvieron presentando. La actividad que ya sé, donde ustedes ya contestaron una gran mayoría, ahorita la voy a poner en pantalla. Hay algunos alumnos que están pendientes todavía de contestar esta actividad. Entonces, se las voy a encargar. La intención de esta actividad es conocerlos más. Y veo que ya me están poniendo mensajes en el chat. Ya están poniendo su asistencia, muy amables. Si esa es la primera actividad ahorita, para vayan poniendo, por favor, su nombre completo en el chat de aquí de Zoom. Y esta clase se está grabando para estar disponible en YouTube. ¿Okay? De esta manera va a quedar evidencia de la asistencia de todos ustedes. Háganme ese favor, ya estuvieron ahí presentándose. ¿Okay? Les comento también, hay una actividad ya en Classroom. Si pueden accesar al mismo tiempo en Classroom, sobre todo los que tengan computadora tienen más facilidad para hacerlo. Ya hay una actividad publicada que es la asistencia del día de hoy. Vamos a tener aquí en vivo, en la clase en vivo, vamos a estar anotándonos ahí en el chat de Zoom en relación a la asistencia. Pero también en Classroom, todo lo vamos a centralizar en Classroom para en cuestión de registro para lo que conlleve calificaciones. Entonces, sí va a ser muy importante que en Classroom también estemos registrando asistencia, ¿ok? Aquí pueden ver la página de Classroom y vemos aquí que hay dos actividades. El cuestionario 01, que es el cuestionario que ya muchos de ustedes ya contestaron, y asistencia a clase también en Classroom, ¿ok?
en asistencia en Classroom. ¿Por qué? Porque en Classroom se puede estar calificando la asistencia. Ahorita vemos los criterios de evaluación, pero al ustedes registrarse en Classroom les va a dar les va a dar la puntuación definida bajo los criterios de evaluación para su calificación final de la materia. Muy bien. Entonces, ya está abierta esta actividad. Se llama Asistencia Clase 22. Ok. Voy a abrir la actividad, el cuestionario 1, que fue el contacto inicial. Tenemos un total de 35 personas que ya contestaron. Hay pendientes 25. Hubo 12 alumnas que me contactaron porque no pudieron contestar el cuestionario. Al parecer fue un conflicto por ahí de que tenían doble correo electrónico institucional. Estoy tratando, una de las dos personas ya pudo contestarlo, se conectó en su laptop, creo que en el dispositivo móvil no lo pudo hacer, pero la laptop ya estuvo habilitada para contestar el cuestionario. Muy bien. Los alumnos que tengo registrados de acuerdo a Classroom son un total de 61 para esta materia. Creo que con excepción de hay el maestro corporativo que está también registrado en la materia, pero no toma parte de el alumnado para ser evaluado. ¿Okay? Entonces, tenemos 60, alrededor de 60 alumnos registrados, de los cuales ya tenemos 31 participantes. Los participantes les agradezco mucho, ahorita los voy a mencionar. Váyanme poniendo los que están apenas ingresando. Su asistencia, por favor, ahí en el chat e igualmente en Classroom. Les repito, ya está la actividad para que me vayan llenando la asistencia. En Classroom no lo tienen que hacer ahorita al momento. Quienes están en un dispositivo móvil, un celular, una tableta y no se quieren complicar la vida, lo pueden llenar la asistencia en Classroom en el transcurso del día. Nada más no lo omitan, por favor, porque ahí va a ser la plataforma para ir registrando la parte de evaluación y calificación. Muy bien. Voy a mencionar los que están presentes. Paz Miranda, María Fernanda, bienvenida. Jocelyn López Niño, José Juan Manzanares, Jenny Gray Magariño Márquez. Si me equivoco en mencionar algún apellido o algo, me corrigen, por favor. Pueden hacerlo, me pueden interrumpir en cualquier momento para cualquier pregunta o cuestionamiento. Martín Domínguez, José Luis Soto Martínez, Alondra Araceli Vela Garza, Sandra Cruz Valdés, Diana Araceli González, Elizabeth Aldama, Figueroa de León Stephanie, Víctor Hernández Cisneros, María Hernández González, Jesús Alfonso Frausto Gómez, Juana García, Lizeth de los Santos, Espinosa, María Guadalupe Espinosa López, Oscar Márquez, Oscar Omar, es un tocayo. Mayra Isabel Tepox, Octavio Salazar, Cintia Patricia Ortiz. Un momentito. Rosa Ibarra, Salma Morales, Jesús Alberto Sánchez Francisco, Saraí Aquino, Sharon González, Sireina Espinosa. Espero pronunciarlo bien, Sireina. Ingrid Terán Rodríguez. Tengo alguien que está registrado aquí como usuario Zoom. No sé quién sea, pero está como invitado también. José Varillas García, Amairani Caudillo, Hilda Norelli. Un momentito porque se siguen ingresando más alumnos. Hilda Norelli de la Cruz, Jesús Cantú, Karen Roca Olarte y son todos los asistentes. Un total de 36 ya. Personas conectadas y el listado me indica que son 60 alumnos. Muy bien. La materia, muchachos, comercio y negocio electrónicos. Les voy a pedir mucha participación de su parte. Habrá momentos en que yo les pida ahí, de acuerdo a cómo los vea conectados, su intervención para que me ayuden a leer alguna diapositiva y en cualquier momento que ustedes, alguien quiera opinar. Ya todos o la mayoría de ustedes creo que ya tienen experiencia en el uso de la plataforma de Zoom. Si saben, alguien tiene duda dónde están las herramientas para levantar la manita y ese tipo de cuestiones en Zoom.
¿Todo bien, chicos? Sí están familiarizados con las herramientas, ¿verdad? Sí, les sí. voy a pedir, ok, muy bien, gracias. Por respeto a los demás, si alguien quiere participar, puede interrumpirme y pedir la intervención. Hay momentos en que son muchos los que quieren participar. Entonces, nada más les pido en ese momento levantar la manita para a través de yo acá de la pantalla me voy a estar dando cuenta quién está pidiendo, quién está levantando la mano para participar. Muy bien. Okay. Gracias. Bueno, la actividad número uno, ya me la contestaron todos ustedes y les voy a presentar en pantalla lo que me estuvieron contestando la mayoría. No los tengo a todos todavía, pero alguien rayó ahí un poquito la pantalla. Les voy a pedir que no me rayen la pantalla. Voy a borrar ahí. Ponemos en mute quien esté por ahí, esté platicando. Ahorita vemos las reglas de la conexión virtual. Ahí en pantalla pueden ver los que ya estuvieron contestando. Tenemos alumnos de diferentes campus, de Reynosa, de Antiguo Morelos, de Tampico, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo estoy ubicado físicamente aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenemos alumnos de Río Bravo. No me rayen la pantalla, por favor. Ahí se vio otra línea. Tenemos de Villa Cuauhtémoc, de Altamira. Bastante variedad en esta clase. Les pido a todos que su participación, la manera el porqué de este cuestionario fue realmente para yo irlos conociendo y también me interesa saber dónde trabajan, qué es lo que hacen, porque lo relacionado a la materia lo podemos, se puede utilizar de esa manera para poder aprovechar más el conocimiento que todos ustedes puedan compartir. ¿Okay? Bueno, me voy a cambiar. Déjenme, borré las líneas. No me pongan líneas, no rayen la pantalla, por favor. Actualmente tomé la herramienta para poder borrar las líneas. Muy bien. La materia, muchachos. Comercio y negocios electrónicos. Definitivamente todos estamos inmersos de alguna manera en mayor cantidad o en menor cantidad en un comercio o en un negocio electrónico. Han escuchado todos hablar del Black Friday en Estados Unidos y en México acerca también de lo que es el Buen Fin, ¿verdad? Estas dos actividades que son a nivel masivo son definitivamente aprovechan mucho el concepto de negocios electrónicos o comercio electrónico. Voy a parar un poquito el video de la pantalla para compartirlo de manera diferente, que no vean que no les tape en el lado derecho lo del el video. Un momentito. Aquí va, nada más para que vean nada más lo que es el PowerPoint. Ahí está ya. De cualquier manera se sigue viendo. ¿Están viendo lo que es el video al lado derecho de la pantalla? Sí. Se ve, ¿verdad? Bueno, muy bien. Voy a tratar de hacerlo nada más a un lado lo más que se pueda. Para que no estorben en lo que es la transmisión de la imagen del PowerPoint. Un momentito, déjenme. Ahorita vemos los settings, a ver cómo lo quitamos. Bueno, la materia. Vamos a tener tres sesiones durante cada sábado. La primera sesión, la actual, de 7 a 7:40. Posteriormente vamos a tener un receso de 20 minutos. Luego, de 8 a 8:40 es la sesión 2. Posteriormente, otro receso de 20 minutos. Y a las 9, y de 9 a 9:40 vamos a tener la tercera sesión. ¿Preguntas aquí, muchachos? Ojo, durante el primer receso, pues obviamente ustedes pueden tomar un pequeño tiempo para tomar agua, tomar café, ir al baño. Pero durante este receso ya está programada una actividad en Classroom. ¿Okay?
Si recuerdan, la actividad que ya me llenaron, me hicieron el favor antes de iniciar la materia, que es la actividad de contacto, fue la actividad 01. La que van a llenar en el primer receso de 20 minutos se llama actividad 02 y ya está en Classroom. Muy bien. Entonces, y en el receso, en el segundo receso, está la actividad 03. Son actividades muy básicas, muy pequeñas, pero que sí son importantes para ir reafirmando lo que vamos viendo en el trayecto de clase. ¿Okay? Entonces, sí va a ser importante que tengan en cuenta esa parte de los cuestionarios. Los vamos a estar viendo durante los descansos. Posteriormente, al regresar del descanso, lo que podemos hacer es, si alguien tiene alguna duda, la puede externar y lo podemos comentar con gusto acerca del cuestionario que se haya aplicado, se haya contestado. El objetivo general de la materia está muy claro. Al término del curso, ustedes podrán identificar las diferentes transacciones que se pueden realizar a través del comercio o negocios electrónicos y poderlos aplicar. Actualmente, todos sabemos que estamos trabajando, estamos estudiando, vivimos en un... Ya no se escuchó, profe. No se escucha nada. No se escucha nada, profe. Tiene apagado su micrófono, profesor. Sí, yo creo que fue un error de dedo por ahí. Sí me escucharon acerca del objetivo general, ¿verdad? O ahí me quedé. Se quedó en eso, profe. Ok, muy bien, gracias. En objetivo general. Entonces, en un mundo globalizado ahorita y más con esta cuestión de la pandemia del COVID-19, ya nos hemos dado cuenta que lo que es el comercio electrónico va a tener un diferente enfoque y va a tomar más fuerza incluso. ¿Alguien ha aprovechado ya para comprar comida, por ejemplo, ahora con COVID-19 a través de algún medio o alguna red social, Facebook, WhatsApp? ¿Son los principales? Alguien que levante la manita y me diga si ya compró a través de algún medio y que haya comprado. ¿Nadie? Ok. Creo que Sandra Cruz no ha comprado nada a través de algún medio. Puede ser. ¿Aparte de comida? ¿Incluso comida? Bueno, así tal cual por redes sociales, no, pero pues lo que es el servicio de domicilio, a menos aquí en casa, pues sí. Pues sí, ¿verdad? Es lo que más ocupamos, de hecho. Sí, el servicio a domicilio es, y eso es, normalmente muchos ofrecen vía telefónica, hablas y lo realizas. Aquí en Nuevo Laredo ha tomado mucho fuerza los que manejan Facebook. Hay muchos negocios que están ofreciendo el servicio a través de ese medio de redes sociales. Ok, aquí en la pantalla pueden ver ustedes el temario. Son 7 unidades las que abarca esta materia. Desde los conceptos de introducción del comercio electrónico, venta de productos, venta de servicios. En la segunda unidad vamos a estar viendo qué elementos conforman una tienda online. Okay. Si se fijan, son conceptos bastante que estamos usando en la actualidad, los que están inmersos en ventas o compras a través del internet. Van a conocer o conocemos ya muchos de estos conceptos, pero los vamos a ver un poquito a detalle y hay algunas cuestiones técnicas que son importantes en estos conceptos, como el catálogo de productos, el carrito de compra, qué mecanismos de promoción y ofertas tienen los diferentes vendedores que están inmersos en el negocio ni el comercio electrónico, cómo es el proceso de compra, cuáles son los medios de pago, los impuestos que surgen por allí, hay mucha polémica en ese sentido de impuestos, la logística, información corporativa y registro de usuario. Estas dos unidades las vamos a ver en el transcurso de las 3 sesiones del día de hoy. Muy bien. En las siguientes 2 semanas vamos a ver unidad 3, que es sistema de pago online, la unidad 4,
continúa el tema de sistema de pago online con diferentes características, correo electrónico comercial, información sobre cookies, que a muchos nos molestan las cookies porque sí son un tanto latosas y te dejan ahí una semillita en tu computadora para que te estén monitoreando qué es lo que compras, qué es lo que buscas, etcétera. Vamos a comentar acerca de ello. Y al finalizar, en la última sesión, vamos a ver la unidad 5 y 6, que es cómo promocionar mi tienda online, cómo fidelizar al cliente, cómo hacerlo cautivo, cómo captarlo y cómo hacer que regrese. Y finalmente, cómo medir el éxito de una tienda online. Muy bien. ¿Quiénes somos? Ahorita sí, no voy a dedicar mucho tiempo a las presentaciones, porque si se fijan, ahorita vemos 37 participantes, pero sí me gustaría oír de viva voz nada más que se presenten cada uno de ustedes con algún dato muy, muy sencillo: nombre, campus, la edad lo omitimos por respeto. No se escucha su audio, profe. ¿Ahí me escuchan ya, jóvenes? Ya, profe. Algo ya está pasando con el audio. No, sí, se escucha. No lo estoy cancelando de ninguna manera, pero probablemente sea la señal, ¿verdad? Ok. Ahorita les decía, no quiero gastar tanto tiempo en las presentaciones. Ya para eso es la actividad 1. Por la cantidad de alumnos, que son 37 ahorita los conectados, vamos a omitir esta parte. Ya los conozco de alguna manera con la actividad 01. De las políticas de clase, ya alguno de ustedes ya la estuvo viendo en Classroom. Creo yo que anteriormente en alguna materia ya deben haber visto este tipo de reglamento de políticas de clase. Vamos a comentarlas de manera rápida porque sí es importante que lo estemos viendo, dado que pues de aquí surge mucho el comportamiento de lo que vayamos a estar teniendo en las materias. ¿Okay? Entrar al salón y salidas durante la clase virtual, me refiero a la conexión actual que es de Zoom. Vamos a hacer un pase de lista, que ya lo hicimos en los primeros 5 minutos de conectarnos. Y ustedes van a estar registrando su nombre en el chat, como ya lo hicieron, para que quede evidencia en el chat de la asistencia. Estás integrado a Classroom mediante el correo institucional. La asistencia, no existen retardos, o asistes o no asistes. Y es necesario que entremos cada sábado a las 3 sesiones. Ahorita tenemos 37 alumnos conectados. A las 8 que retomemos la conexión, se espera que haya la misma cantidad de alumnos conectados, y a las 9 igualmente. Si hay alumnos trabajadores que van a estar accesando vía YouTube posteriormente entre el día de hoy y mañana, igual la asistencia se va a registrar en Classroom y ahí me van a poner una nota que lo hicieron vía virtual a través de la publicación de video en YouTube. Okay. En Classroom, usar nombres completos y correctos. Muchas gracias. Ya vi que ya los pusieron en la encuesta, en el cuestionario 01. Evitaron alias y sonombres, sobrenombres, porque en clases anteriores sí he tenido por allí dificultades de quienes ponen sobrenombres y a veces o en ocasiones tienen dificultad para hacer un cambio de nombre. Entonces, muy amables ya por usar su nombre oficial a través de la correo, como está establecido en el correo institucional. La calificación, muchachos, de actividades estará en Classroom, lo repetía. Ya ahorita ya, no sé si ya algunos de ustedes ya hayan registrado asistencia en Classroom. Ahí va a estar ya el registro oficial para los puntos por asistencia. Los docentes estamos tratando de hacer una revisión de actividades que se les encarguen, trabajos de investigación, cuestionarios, etcétera, durante los primeros 3 días después de ser publicados, para darles oportunidad que ustedes contesten. Nada más ténganos un poquito de paciencia si se dan cuenta que alguna actividad de ustedes no se ha revisado, lo pueden cuestionar a través de Classroom también. El alumno puede solicitar una videoconferencia con el maestro. Si hay algún tema en particular que ustedes no entendieron, me pueden enviar un chat privado. Ya también en la página inicial les puse mi WhatsApp. No sé si se dieron cuenta. Ahí está,
debajo de mi nombre en amarillo. Mi WhatsApp es el 867-227-9916. Si hay algún grupo de WhatsApp que el grupo vaya a hacer que en esta clase, me pueden incluir sin problema y ahí me pueden hacer preguntas si tienen alguna duda acerca de la materia, algún cuestionamiento. ¿Okay? Ok, respeto y honestidad en la clase. También es muy importante que lo tengamos. No habrá tolerancia de toda discriminación o falta de respeto. Si alguien en su opinión expresa algún sentimiento por ahí de esta naturaleza, puede ser expulsado también se le puede negar el acceso a la materia, tanto a Zoom como a Classroom. Se les pide honestidad absoluta en cualquier actividad que se realice dentro y fuera de clase. Por ejemplo, la actividad ahorita de la asistencia ya está publicado de que me respondan si asistieron o no. Si alguien entra a Classroom, por ejemplo, por allá el martes o miércoles y no asistió, les estoy pidiendo que honestamente me pongan que no asistió y me pongan una explicación y tal vez sea justificable. Muy bien. Cuando todos lleguemos a un acuerdo, lo respetemos. Eso, por ejemplo, en los criterios de evaluación, ahorita lo vamos a ver. Está prohibido el copy-paste. Los trabajos de otros compañeros. Dentro de todos los trabajos que yo encargo, muchachos, les comento que les pido siempre, al final, en la última página del trabajo, que me incluyan unas conclusiones propias, con sus propias palabras, y siempre las reviso. Entonces, hay alumnos, he recibido trabajos que son idénticos e incluso en las conclusiones que les pido con sus propias palabras. Entonces, evítenme la pena de rechazarles algún trabajo que venga de esa manera. No está permitido integrar a más personas a la invitación a la clase y al conectarse a Zoom, presentarse decorosamente si están compartiendo video, evitar ahí cualquier problema de ese tipo porque a veces andamos en shorts o andamos de manera no apropiada. Criterio de evaluación. La evaluación del curso será manera final de los siguientes, de acuerdo a los siguientes conceptos. La calificación mínima, ya sabemos, es de preparatoria, es de 7 y la máxima es de 10. El examen final tendrá un valor del 30%, muchachos. El examen final que yo pongo normalmente es de opción múltiple. No es nada complicado, pero sí obedece a lo que estamos viendo en clase. Por eso es importante que estemos participando y asistiendo. Va a haber un proyecto final del 10%, lo vamos a comentar en la segunda sesión, un rato más. Básicamente se trata de vender algo de manera electrónica. Hay maneras muy sencillas hasta muy sofisticadas, lo vamos a ir comentando. El examen parciales o cuestionarios van a valer 30%. Les comentaba hace un momento, ya está el cuestionario 1 publicado. Ahorita a las 7:30 va a salir el cuestionario 1 para que a las 7:40 que cortemos la primera sesión lo puedan contestar. Tal vez la sesión la cortemos un poquito más allá de las 7:40 para llegar a esos conceptos que vienen en el cuestionario. La asistencia es del 10% y las tareas o trabajos de investigación valen un 20%. Preguntas ahí, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Hay ocasiones, hay grupos que deciden hacer algún cambio. Mi petición sería que lo mantengamos, el criterio de evaluación, de esa manera. Pero si el grupo hace un consenso y determinan hacer una evaluación en porcentajes diferentes, háganmelo saber. Nos vamos de esta manera, ¿no? ¿Alguien de los que están conectados traía la intención de hacer un grupo de WhatsApp? Que lo comente ahorita, por favor. Alguien me pidió por ahí en Classroom que si le proporcionaba mi número de celular para ese propósito. ¿Nadie de los que están aquí conectados? Creo que eran de los que no se podían conectar el día de hoy a clase porque estaban habituados a asistir en domingo a las clases. Ok. Entonces, a ver, díganme, ¿nos vamos con ese criterio de evaluación, muchachos? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Dicen las bodas. Sí, me parece bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Muy bien, muy amables. Referencias bibliográficas. Ahí en la parte derecha de la pantalla está, bueno, esta presentación de PowerPoint se las voy a publicar en Classroom. La van a tener. Pueden ir tomando notas a lo largo de mis clases, pero todas las presentaciones, todas las clases que yo hago, se las pongo en Classroom. ¿Ok? La bibliografía, ahí está para la materia.
les voy a recomendar bastante que utilicen la biblioteca virtual de Únete. Yo tengo 2 tetramestres dando clase aquí en la universidad y me he encontrado con la grata sorpresa de que Únete tiene una biblioteca virtual envidiable, sinceramente. La accesan con su correo electrónico, su correo institucional. Quien no haya accesado aún, hágalo, no se va a arrepentir. Hay muchos libros ahí e incluso para no nada más de uso escolar, hay también para superación personal. Si a alguien le interesa algún tema de hobbies, de psicología, de inteligencia emocional, etcétera, de todo lo que quieras y gustes, ahí hay incluso videos y audios en la biblioteca virtual. Únete, utilícenla, aprovechen, ¿ok? El libro donde más, el que más les recomiendo es el primero de la lista, el de Kenneth Lodon y Carol Wersio. Se llama E-commerce, Negocios, Tecnología y Sociedad, que es el de la foto azul, de la imagen azul. ¿Ok? Muy bien. Una anécdota. Dice alguien, hay una frase por ahí que dice que todos llevamos un vendedor dentro. Yo les preguntaba ya en el cuestionario 1 de contacto inicial, ¿has vendido algo alguna vez en tu vida? Y muchos me contestaron que sí, otros me comentaron, no me acuerdo. Profe, apagó su micrófono. Ah, pues sí, pues no. A ver, ahí está ya. Ya encontré la causa del por qué voy a mover el cable. Es que los audífonos que traigo, la diadema, tiene un botoncito ahí que lo estaba presionando con mi brazo izquierdo. Muy amables. Gracias a los que me han dado el tip que se apagó el micrófono. Les comentaba eso de que hay esta frase de todo llevamos un vendedor dentro es muy socorrida muchas veces en cursos de ventas. Y a veces en el cuestionario 1 yo les preguntaba, ¿has vendido algo alguna vez en tu vida? Y muchos me decían, pues no me acuerdo. Pero si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a dar cuenta que tal vez hayamos vendido algo y no lo recordemos. Hay un libro, en base a esta anécdota que les estoy platicando, que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. El autor es Og Mandino, es un autor estadounidense, ya falleció por allá creo en el 96. Pero sí les voy a recomendar que lean este libro, e incluso este libro viene en la biblioteca virtual Únete. Quienes sean un poquito ahí religiosos, que sean católicos, cristianos, les voy a recomendar mucho este libro porque tiene pasajes bíblicos y todo esto el autor lo redactó de tal manera que lo haga muy interesante desde ese punto de vista, pero habla de una persona que de ser un cuidador de camellos se convierte en el vendedor más grande del mundo. Y esa persona originalmente pues decía que él no tenía dotes de ninguna índole para estar, pues para vender, ¿no? Y le decía mucho a la persona que tutoreó de que no servía para eso. Y a final de cuentas sucede de que, pues, gratamente se va enfrentando en la vida a muchas situaciones y se da cuenta que es un gran vendedor y se convierte en el vendedor más grande del mundo. ¿Ok? Entonces, pregunta de cuestionario. ¿Quién escribió el libro más del vendedor más grande del mundo? Og Mandino. Y ahí obedece mucho a la frase, a la analogía de todos llevamos un vendedor dentro. ¿Ok? Les voy a contar una anécdota aparte de... Les decía ahorita, pregunta de examen. Ahí yo tuve un alumno que me decía, un maestro que decía, pregunta de examen, y durante sus clases mencionaba mucho eso, pregunta de examen, y pregunta de examen. Y cuando llega el primer examen, muchachos, nos dimos cuenta que todo lo que él decía, pregunta de examen, eso es lo que venía en el examen precisamente. Entonces, los cuento como... también como un tip de mis clases. ¿Okay? Ok, muy bien. Un momentito, déjenme salir. Ok. Lo puse en modo presentación el PowerPoint y lo quiero terminar nada más. Bueno, voy a la siguiente slide. Entonces, en la introducción del comercio electrónico, muchachos, vamos a hablar de algunos conceptos como este.
El internet tiene mucho que ver definitivamente en el comercio electrónico. ¿Okay? ¿Por qué tiene que ver en el comercio electrónico? Porque estamos muchos inmersos en ese tipo de, pues, de negociaciones, de cuestiones, todo lo que conlleva el comercio electrónico, precisamente se hace a través de la red, de internet. Entonces, el internet no surgió de la noche a la mañana. El internet definitivamente se surgió hace mucho tiempo, y pues creyéramos que los que ahorita vivimos en este milenio, de que es reciente el internet, que tendrá algunos 10, 15, 20 años tal vez, pero no, el internet tiene mucho más tiempo de haber sido creado. ¿Qué año creen que surgió el internet? A ver, por allí participenme. Al tanteo, en los 50s, en los 60s, en los 70s, dice por ahí, ¿quién participó? Yo, diga mi nombre, yo. Sí, su nombre, perdón. Que por los años 70, ¿no? En los 80. En los 80, dice por ahí el compañero. Fíjese en la pantalla. Dice que internet nació de una angustia y una especulación de un ataque que Estados Unidos estaba, pues, por allí temiendo de parte de Rusia en el año de 1957, fíjense. Cuando Rusia mandó un satélite, que es el Sputnik, al espacio. Estados Unidos pensó que los iban a atacar con ese satélite. Ahí ven el tamaño del satélite en la foto. Ese no es muy grande, ese satélite fue el primer satélite enviado al espacio, el Sputnik 1, que es pregunta de cuestionario, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer satélite enviado al espacio y que dio origen? Fíjense qué tan importante es ese satélite, que debido a él, gracias a él, existe el internet, por temor de Estados Unidos. Estados Unidos creó una red, dice ahí en letras azules, exclusivamente militar, para así poder tener acceso a información altamente confidencial. ¿Okay? Y ahí surge el internet, en 1957, háganme el favor. Entonces, actualmente, pues todos sabemos que el internet ha venido creciendo a pasos agigantados. Aquí nomás les pongo que ya en agosto de 1962, pues empieza a crecer más la red. Originalmente se conectaron nada más alguna cantidad de universidades de Estados Unidos, como el Massachusetts Institute, el MIT, y ahí empiezan a crecer más conexiones. La red inicialmente se llamaba DARPA, que era Defense Advanced Research Project Agency, que era un proyecto de defensa a nivel militar. Posteriormente, la red contaba, fíjense, al inicio con 4 ordenadores o 4 computadores, que en ese tiempo eran muy grandes, distribuidos en las universidades más prestigiosas del país. Y posteriormente, 2 años después, ya eran 40 las computadoras conectadas. Había un protocolo entonces, ya que se tenía que definir un protocolo de conexión. Ahí lo estoy sombreando en la pantalla. ¿Por qué? Porque ese protocolo tenía que ser, definido para que evitar problemas de comunicación. Y ese protocolo se llamó el IP, que es el Internet Protocol. Toda computadora de ustedes, toda en sus casas, tiene un IP. Y a través de ahí, como dicen muchos, un mundo nos vigila, ¿no? Y por último, vamos a ver este slide, muchachos. Este slide me marca aquí la historia del internet. ¿Ok? La historia del internet es muy vasta, pero ahí quiero puntualizar 2 puntos. Fíjense, ahorita estaban comentando algunos que en los 80s, en los 90s, nació el internet. Ya vimos que nació en el 57. En esta imagen, le voy a dar un poquito más de zoom. Fíjense cuándo nacieron diferentes redes o diferentes plataformas en internet. Es interesante esta parte. Me regreso un poquito porque le di zoom de más. ¿Cuándo nació Facebook? ¿Cuándo creen? Ahí está con una flecha amarilla, si lo alcanzan a ver. 2004.
2004. En el 2004, muchos a lo mejor no nos acordamos que el Facebook existía ya en ese tiempo. Yo les comparto de manera personal, apenas me hice una cuenta de Facebook hace algunos meses, yo no tenía Facebook, pero empecé ahí con amigos a ver las bondades y todo esto, y hasta en términos de educación y de compra-venta, etcétera, y de contactar a mi necesidad inicial fue contactar con amigos de universidad que me andaban buscando, y hice una cuenta de Facebook. Y el Google se funda, ¿en qué año? Lo ven en la segunda flecha a la derecha, en la flecha amarilla. 1998. Y ahorita el que no usa Google, pues como que estamos fuera de onda, ¿no? El Hotmail nació en 1996. Los que somos de esas épocas más, más posteriores, nos damos cuenta, usábamos mucho el Hotmail en un inicio cuando se creó, era una maravilla. En el 99 aparece el Messenger y el Napster. ¿Alguien usó Napster alguna vez en su vida? Por allá en los 90s, cercano al 2000. ¿A quién le gustan los MP3 y la música? Vive ahí en los hobbies que mucha gente escucha música. Ahorita lo que rifa es el MP3, ¿verdad? En ese año, en 99, surgió a través de internet una plataforma que se llama Napster, que era pirateo de música a través de archivos de WAV o MP3. Muchos lo usábamos porque era la mera onda, era ya tener música y le dabas búsqueda y te encontraba música que no tenías. En ese tiempo se vendía mucho los CDs y los cassettes, bastante todavía. Y Napster vino a revolucionar el mundo digital de la música porque era piratería. ¿Okay? Muy bien. Aquí en este live vamos a detener la sesión para hacer el break. Son las 7:44. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, había un cuestionario sobre lo que estamos viendo ahorita. Así es, ese es el cuestionario. Ok, es el cuestionario número 2 y ya lo contestaste perfecto. Ahorita voy a detener la sesión y háganme el favor los demás, los que no lo han contestado, de accesar. Es el cuestionario 02, ok. Recuerden que ahorita les mencionaba pregunta de examen. Ahí vienen esas preguntas. Son 3 preguntas nada más. Sí, dime. Es que estaba buscando el primer cuestionario. Es que entré un poco tarde y estaba un poco desubicado, aparte que me acaba de levantar. Ok, no hay problema. Y estaba muy desubicado, entonces estaba buscando el primer cuestionario y por error contesté también ese. Y apenas le iba a preguntar cuál era el que teníamos que contestar cuando empezaba la clase. Y dije, ok, creo que ya me adelanté. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Mira, el cuestionario 1 fue el de contacto inicial. Eso lo era para contestarlo hasta hoy, todavía tenemos oportunidad. Y el cuestionario 2 es lo que ya vimos hasta ahorita de clase. ¿Ok? Ok, entonces, gracias, profe. Voy a detener la sesión. Háganme favor de compartir, de cerrar también su sesión de Zoom. Hacemos un break y nos conectamos a las 8. Contéstenme, por favor, el cuestionario 2 en Classroom y ahorita regresamos en un momento. Gracias. Nos vemos.